de todas. Joaquina Leal, Galilea Batista, Ricardo Araujo, Refugio Agüero del Toro, Narda Briseño, Natalia Leal. Yo las tengo que dejar. Por favor, mantengan la calma. Voy a coordinarme con el notario para que lea el testamento. Con permiso. Vaya. Hasta que mi padre se le ocurrió tomarme en cuenta en su vida. Yo entiendo que me quiera presente. Soy la hija del hombre al que explotó toda la vida. Ese viejo le debe eso y más a mi familia. Mira, Ricarda, va dando resultado tu ligereza. Ya lograste que uno de tus amantes te considere. Abusada, igual y logras que otro también lo haga. Nunca tuve amoríos con Juan Vicente. Más bien yo era como su paño de lágrimas. Ajá, sí, cómo no. Si desde niña se notaba a lo que te ibas a dedicar. No soy la única que se mete con hombres ajenos. ¿Verdad, Galilea? ¿Qué sabes, Ricarda? ¿Con quién anda Galilea? Con hombres casados, no. Te lo juro, no es mi estilo. No, casados no, pero comprometidos sí, ¿verdad? Solteros, sí, digamos no, que me buscan a... Leoncio Manzur. Mira nada más, los muertos resucitan. Así que ahora eres policía. Comandante Romero, comandante de la policía de Jico. Yo sí hice de mi vida algo productivo, pero por lo que veo, tú sigues en las mismas, viviendo de quien se deja. Ahora, ¿quién te mantiene? Vamos a casa de Úrsula, ¿no? Y ahí platicamos, comandante. Galilea, no te hagas la inocente. Te fuiste con mi marido y lo trajiste de regreso a Jico, ¿verdad? Yo no sé cómo tienes estómago para andar con el Galilea. Siempre fue un vividor. Ay, se la pasan buscando pretextos para sacar sus trapitos al sol. ¡Ya cállense, por favor! Ay, ¿por qué, Joaca? ¿Tienes miedo que te saquemos los tuyos? Tiene pánico. Aquí está presente su chamaca. ¡Silencio! Ni un comentario más. Nomás dinos por qué tu papá consideró a la Joaca para el testamento. Siempre le cayó bien gorda a tu amiga, ¿no? Ay, Ricarda, ¿qué no escuchaste que también está convocada Natalia? Por favor, está más que claro. El viejo Juan Vicente sabía que Natalia es hija de... Arcón. Ten mucho cuidado, no te está amenazando. Es obvio que las del Toro ya están conspirando contra ti. Los niños y los locos siempre dicen la verdad. Berenice, usted ya me conoce. Sabe que las amenazas no me intimidan. De verdad, me apena mucho que se ponga así. Porque la única verdad es que mi padre compró en buena ley todo lo que era de su marido. ¡Ladrón! Moisés Salvatierra era un ladrón y un asesino. ¡Era un maldito! Eso es una absoluta mentira. Señor Salvatierra, la señora se está exaltando mucho y eso no es bueno para su salud. Sí, ya me voy. Pero antes quiero dejar bien claro que yo jamás le he robado un centavo a esta familia. Que si alguien tiene que entregarles cuentas a usted y a Altagracia, es Casimiro. Salomón, no me dejes aquí que le puede hacer más daño a mi tía. Tú, Casimiro, te las tendrás que arreglar con mi hija. Y vamos a ver cómo te va. Y a ti te lo advierto, Salomón. No voy a dejar que ni la Balmori ni tú le hagan daño a mi nieta. Natalia no va a sufrir como hemos sufrido la sector. Ya no tengo nada que hacer aquí. Desgraciadamente, Altagracia no estaba en su casa. Yo hubiera preferido terminar con esto de una vez. Oiga, patrón, la señorita Altagracia está a casa del señor Buenaventura. Dice que iba a tener una junta con las señoras Juaca, Ricarda, la señora Cuquita y también las señoritas Galilea, Narda y pues la señorita Natalia. No me vayas a pedir que vaya a hablar con la mujer de Judas delante de todas ellas. Me van a despedazar. Más que nunca necesito saber que la gente que trabaja conmigo no tiene nada que esconder. No te preocupes. Yo hablo con Altagracia, pero a solas. Te repito,
que del dinero de la venta, yo no sé nada. Eso me corresponde a mí averiguarlo. Gracias, gracias, gracias. Me da mucho gusto verte tan entero. Después de que anoche trataron de matarte. No, 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 qué bárbaro. Poco no sé, Rando. Es un roble. Es un señorón. ¿Quién pudo haber dejado entrar a la mujer de Judas al grupo cervecero del Toro? No sé. Todos tienen órdenes de prohibirle la entrada a Altagracia. Pues alguien le está ayudando. Porque la gasolina que usaron para intentar matarme, la sacaron de ahí. ¿Y cómo lo sabes? Porque el recipiente tenía nuestro logotipo. La jefa de esa sección es Narda Briseño. Ella es la que tiene acceso. No, Narda no soporta Altagracia. No, 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 no. Pero la muchacha siempre ha sido muy rara, ¿eh? Vete tú a saber lo que carga por dentro. Siempre con esa carita de compungida. No. Debe haber alguien más. A Narda no la creo capaz. ¿Y tu huésped, Galilea Batista? ¿Que no acaba de ser contratada por Ernesto? Esa mujer no es de fiar, ¿eh? Ninguna de ellas. Parecen buitres esperando abalanzarse sobre la carroña. Altagracia. Todavía estamos a tiempo. Que no se lea ese testamento. Yo no me detengo por nada, y lo sabes. ¿Nos vamos, mamá, o prefieres quedarte aquí con tus amigas? Pero qué impaciente, niña. Yo que tú estaría brincando de gusto. ¿Qué? Llegas a un pueblo desconocido y te encuentras que hasta vas a recibir una herencia de un abuelo que ni siquiera te imaginabas que existía. Pues en lo más mínimo estoy contenta, señora. Estoy desconcertada, llena de dudas, muy confundida. Me gustaría saber qué tanto hay entre todas ustedes. Viejos recuerdos, niña. Solo eso. No soy tonta, señora. Ustedes tienen mucho más en común. Tienen esas medallas y también unas monedas de plata. Las que les regaló Juan Vicente del Toro. ¿De qué hablas? De las monedas que las vinculan todavía más con el asesinato de Julián Morera. ¿Quién te crees que eres para acusarnos de eso? A Julián lo atacó la mujer de Judas. ¿Sí? La que dejó 30 monedas de plata junto a Julián. La misma que anoche atacó a Salomón Salvatierra y quiso matarlo. Misma que podría estar aquí entre nosotros. Nadie me puede negar que todas ustedes tienen monedas de plata en un cofre. Así que más bien díganme, ¿a cuál de ustedes les faltan sus 30 monedas? Claro. Si tienes todas las malas mañas de las del Toro, ¿ahora vas a comenzar a interrogarnos? ¿A acusarnos para despistar a todo el mundo? ¿Y para qué iba a hacer eso, Natalia? Para que duden de que tú eres una asesina. Eso has hecho desde que llegaste. Viniste a ayudar a tu tía a ocultar sus crímenes. Yo no conocí a Altagracia cuando llegué a Jico. Sí, cómo no. Ahora vas a salir con que la sangre llama. Señora, le sugiero que deje los sarcasmos para otro momento. Porque lejos de incomodarme, solamente me hacen sospechar más de usted. Esto es absurdo. No puedes acusarnos así nada más por el hecho de que todas tengamos monedas, ¿o sí? Lo haré en cuanto descubra quién ya no las tiene. Porque Salomón y yo estamos seguros de que una de ustedes las dejó junto al cuerpo de Julián. Cuánta gracia, niña. Tu tía odiaba a Julián. ¿Tanto como odia a Salomón? ¿Por qué no le preguntas dónde estaba anoche cuando quisieron matar a tu novio, ¿eh? Ya lo hice, señora. Pero prometí no decirlo. Pues yo sí exijo que Altagracia nos diga dónde estaba. ¿Verás? Porque si se los digo a ustedes, también todo el pueblo va a tener que escuchar. ¿Es tan comprometedor que por eso no quieres que se sepa? Yo no tengo nada que ocultar. A mí no me compromete. Pero sí al hombre que estaba conmigo. Vaya, vaya. Así que se trata de un hombre. Sí. Leoncio, el padre de Cordelia. Abriendo las alas de mi libertad, tú tan firme con pies en la tierra, echando raíces y miedo a volar. Y el destino, ese eterno misterio que borda leyendas, un día descubrió ese velo que había entre nosotros, mostrando un hechizo que nos encantó.
Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad. Dos anhelos en una canción. Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar. Porque juntos los dos somos viento y pasión. Dos caminos que el cielo cruzó. El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón. No sé de qué galón me estás hablando. Hijo, lo cabezón no se te quita, ¿verdad? Mejor ya dime qué te traes con eso. Quiero que me digas de dónde sacaron ese combustible, porque estoy seguro que tú ayudaste a Altagracia. Ella no pudo hacerlo todo sola. Ah, ya entendí. Tú a fuerzas me quieres agarrar en curva, ¿verdad? Me estás tratando de hacer confesar algo que yo no sé. Tú estás de parte de Salomón, ¿verdad? No, Leoncio, estoy cumpliendo con mi deber. Y si estoy de parte de algo, es de la ley. Mi trabajo es hacer que se cumpla. Y mientras más pronto, mejor, ¿no? Ya te anda por demostrar que Altagracia tuvo algo que ver. Te tengo una mala noticia. Y ya no ataca por la espalda. Solo te advierto una cosa, Leoncio. Como me llegue a enterar que tú estás encubriendo a Altagracia del Toro, llegar a detenerlos a los dos. A ver, Ricardo, ahora sí. Dime si Natalia y yo debemos de contarle a todos dónde estaba yo anoche. ¿Y con quién? No. Se los ruego a todos. Mi hija no tiene por qué ser víctima de todas estas cosas. Ricardo, tú no le puedes pedir eso a Altagracia. Tú no eres madre, Altagracia. Por eso no me entiendes. Pero tú sí, Huaca. Se lo suplico, no digan que ese desgraciado está en el pueblo. Y a todo esto, Altagracia, ¿tú qué andabas haciendo con Leoncio? ¿Que ahora va a ser tu matón a sueldo? Claro. Leoncio te ayudó a atacar a Salomón. Por eso pudiste planear también el incendio. Y por eso Salomón no se pudo defender. Cada día te admiro más, Altagracia. Estás perfeccionando tus métodos como toda una profesional del crimen. Me vas a causar ese dolor. Vas a decirle a todos dónde estabas. Lo mismo quisiera saber yo, señora. Va a decirnos dónde estaba anoche. Tiene como demostrar que no intentó asesinarme. Convénzame de su inocencia, como ya lo hizo con Natalia. Últimos años de vida de Juan Vicente del Toro, el primer dueño, fueron desastrosos para la empresa. Sí, así es. Y cuando Moisés Salvatierra la compró, nadie creía que fuera posible levantarla de nuevo. Pero Moisés y después Salomón y su hijo trabajaron duro y sin descanso. Y hoy en día, es la más importante del ramo en el país. Francamente, si no fueran por la intervención de Altagracia del Toro, que llegó para arruinar un convenio de exportación, en este momento estaríamos exponiendo aún más nuestra presencia en el mercado internacional. Es que ella destruye todo lo que toca. Por eso es tan importante que todos los que queremos a Salomón, que todos los que queremos a esta empresa, lo ayudemos con la mujer de Judas y su nefasta familia. ¿Y ustedes están seguros que esa muchacha Natalia es sobrina de Altagracia? Sí, así es. Natalia es producto de una relación entre Bartolomé del Toro y una camionera. Pero Bartolomé no estaba casado con Alegría por casa. Así es.
Alegría pertenece a una de las mejores familias de la región. ¿Eso significa que Natalia nació de una relación extramarital? Eso simplemente demuestra qué clase de mujeres son las del todo. Natalia es una hija bastarda que lo que quiere es robar con los engaños más bajos lo que un hombre honrado como Salomón ha conseguido con su trabajo. Esa familia trae el crimen en la sangre, ¿no? Les importa destruir la prosperidad de todos los que viven en esta empresa. No. Marcos, mi familia y yo también resultamos afectados por todo lo que invertimos en la empresa, que no es poco. Además de los años de esfuerzo y compromiso que le he dedicado. Pero bueno, ¿qué otra cosa se podría esperar de esa familia? Yo no soy la única que tendría que convencerte. Somos todas Salomón. Natalia nos acaba de decir que tú sospechas de las seis. Salomón, les dije que ya sabemos que las seis tienen monedas de plata y que creemos que todas esconden algo. ¿Yo por qué querría matarte, Salomón? Tú sabes que yo te aprecio mucho. Ya, bola de mustias. ¿Por qué no van soltando dónde estaban anoche? Tú no tienes derecho a preguntarnos nada, Juaca. Ella no, pero yo sí puedo exigirles respuestas. Fue mi vida la que estuvo en peligro. ¿En dónde estaban anoche, señoras? Yo, impidiendo que tu mamá les echara a perder su romántica noche. Porque Salomón anunció que se iba a casar con Natalia. Y la Juaca estaba que echaba lumbre. ¿Eso es cierto, mamá? ¿Está Natalia aquí? ¿Ya dijeron que se van a casar? Voy a verla. ¡Ey, ey, ey! ¡No seas mensa, Juaca! Entre más presiones a tu hija, más se va a aferrar. Además, déjalos. Yo, la verdad, veo muy enamorados a Salomón y a Natalia. Por eso, precisamente, tengo que hablar con ella. ¿Que no ves que se me está acabando la vida de ver cómo anda de volada por Salomón? Híjole, Juaca, no seas exagerada. Natalia tiene que vivir su vida. Tú ya lo hiciste con la tuya, ¿no? No acabo de pagarlo. Menos ahora que no tarda en saberse que Natalia está en el testamento de Juan Vicente. ¿Un testamento? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Quién más está ahí? Yo qué voy a saber. Eso es todo lo que le dijo Buenaventura Altagracia. Pero nadie más lo sabe, ¿eh? Y yo no tenía que haber abierto la bocota. Pues más a mi favor. Déjalos disfrutar esta noche, total. Tiempo es lo que te va a sobrar. Porque a Salomón le va a caer como bomba saber que se va a casar con la sobrina de Altagracia del Toro. ¿Y a ti de cuándo acá te preocupa mi hija o yo? A ti, lo único que te interesa es el dinero de Juan Vicente. Aunque no lo creas, te estimo. Y por eso te voy a hacer un favor. Ven, te acompaño a casa de Santia. A ver si con el fresquito te calmas. Ándale. Luego vas con Natalia, hasta que se te seque la lengua si quieres, ¿sí? Anda. No, sí. Sí. Es la mera verdad. Y a Lilia me acompañó de regreso al pueblo. Y estuvimos juntas todo ese tiempo. ¿Y tú, Ricarda? Cuca, ¿les cuentas tú o les cuento yo? Ricarda. 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 ¡Ah! Así has de traer la conciencia, ¿eh? Que por cualquier cosa te espantas. Yo no estoy para misterios. De una vez dime, ¿para qué me citaste aquí donde según tú nadie nos va a molestar? ¿Por qué diablos le contaste a Casimiro del dinero enterrado de Juan Vicente? Era nuestro secreto. ¿Por qué te fue con el chisme? Les juro que esa es la verdad. Eso de que ustedes dos siempre estén juntas es más que sospechoso. Así que es muy difícil que les creamos. Pues yo sí les creo. Porque ellas son el clásico par de amigas que, aunque se odian, siempre lo comparten todo. ¿Y tú, Narda? ¿Dónde estabas? Esta vez no puedes usar a Ernesto de coartada, porque él estuvo con nosotros. ¿Y ahora qué quieres? Ya te volviste a pelear con tu hombre. Esto no puede seguir así, Narda. Tú también pon de tu parte. Mis trabajos tienen un límite. Ahora se trata de algo distinto. Quiero que prepares un té para Galilea. Sí, un té.
un té de esos que sé que tú haces. Quiero que Galilea se seque, que se ponga vieja, fea, para que los hombres no sientan deseo por ella. Que le dé asco a Ernesto y a todo el que se le acerque. Sí, yo estaba con Úrsula. Fuiste a pedirle un embrujo a esa charlatana. Narda, Narda, ya hablaremos de eso. Pero de una vez te digo que no creo que la compañía de Úrsula te haga ningún bien. ¿Y usted, Altagracia? ¿Me va a decir dónde estaba? Altagracia. No. Por favor, Pedro. Se lo dije a Natalia y también a Romero. Con eso es más que suficiente. Para mí no. Salomón, no puedes obligarla. De verdad, Natalia, que no te comprendo. Yo te vi anoche desesperada cuando me encontraste encerrado y a punto de morir. Y ahora estás protegiendo a Altagracia. No la estoy protegiendo a ella. ¿Sabe qué, señora? Hubiera preferido que me quemara vivo antes de descubrir que me está separando de Natalia. ¿Por qué dices eso, Salomón? Porque veo que estás comenzando a ponerte de parte de tu tía. Perdón por preguntarle, pero ¿todavía siguen las mujeres ahí, en su casa? Ya se tardaron. ¿No habrá pasado algo grave? Se los confío porque nos conocemos desde hace años y sé que saben guardar los secretos. Altagracia se enteró de que su papá dejó un testamento y quiso que se leyera. Ay, válgame Dios, pero ¿eso qué tiene que ver con las demás? Ahí está lo delicado. Y Juan Vicente pidió que todas estuvieran presentes en la lectura, incluso Natalia. Con razón. Con razón he notado tan raro al patrón. Zulamita, ¿qué haces ahí espiando? Ay, pero si vengo entrando. ¿No querías que fuera a hacer el mandado antes de comer? Hola, Buenaventura. Hola, hija. Ahora viene que mi mamá le invita un taco, ¿verdad? Bueno. A ver. Voy de regreso. Ma. No me tardo. Mija, mucho cuidado con lo que andes contando por ahí, ¿eh? Hola, Dulce. Observando, provecho. Seguro vamos al despacho. Perdónenme que me lo lleve, pero esto no puede esperar ni un minuto más. Vamos, vamos. Aprovecho, que vaya bien. ¡Casimiro, tú puedes! ¡Tú puedes! No hay nada que temer. ¿Eh? Otros han entrado y han salido vivos. Bueno, casi. Porque Salomón casi sale chamuscado. Si el tesoro de mi tío existe, sería mi salvación. Me largo, me hago rico, me pago esta gracia. Evito muerte. Vamos, vamos. La gracia. ¿Quién iba a decir que esa bella mujer nos iba a dar tantos dolores de cabeza? Lo dice por la coartada de que ella estuvo anoche con Leoncio, ¿verdad? O es lo que él dice para encubrirla. Pero de ser cierto, ella no pudo causar el incendio. Ella es la única que quiere quitar de en medio a Salomón. ¿O habrá alguien más interesado en matarlo? ¿Y si las otras mujeres también estuvieran metidas en el ajo? Ya ve que las seis son sospechosas de la muerte del arrastrado, Julián Morera. A todas les afectó el regreso de la mujer de Judas. ¿Por qué? Mira, tenemos a tres que nunca salieron de Gijo. Y antes llevaban una vida normal. Bueno, con sus asegúnes, comandante. A Cuca le cae la depresión a cada rato. Ricarda siempre anda toda acalorada. Y Narda todo lo contrario. Hasta parece la quedada del pueblo. Tienes razón. Pero a Narda ya la atacó la mujer de Judas. Y a Ricarda y a Cuquita, ¿no? ¿Por qué no ha terminado el día, comandante? Además de Altagracia, otras cuatro llegaron después de años. Galilea, que se instala en la casa grande. Joaca y Natalia se refugian con Santia, en quien todos confiamos. Y Leoncio con Úrsula. En quien todos desconfiamos. ¿Qué los une a la mujer de Judas? ¿Por qué siempre que estamos a punto de demostrar que ella es culpable, alguien le da una coartada? A mí me mortifica a Ricarda. Porque ella tiene a Cordelita y... Y ahora más peor, la chamaca va a quedar en medio del pleitazo que se viene con Leoncio. Y a mí me intriga Juaca.
que se fue siendo una muchachilla trabajadora, honesta, y regresó con una hija y muchos secretos. Este pueblo ha cambiado mucho desde la llegada de Altagracia y su deseo de vengarse. Espero que esto no se convierta en una historia de horror. Mi amor, necesito que hablemos a solas. Por favor, vamos afuera. Señoras, espérenme que regrese. Todavía hay algo que quiero preguntarles. Yo no tengo por qué esperarte. No tengo nada que hablar contigo. Al contrario, usted y yo somos los que más cosas tenemos que discutir. Altagracia, por favor. Salomón fue atacado anoche en su propia casa. La casa de mi padre. Yo ya aclaré las cosas con el comandante y no me interesa justificarme con ningún salvatierra. ¿Ves, Altagracia? Con esa terquedad de que todo sigue siendo tuyo, nos estás dejando bien claro que la única con razones para querer quitar a Salomón de su camino eres tú. Mire, señora, su actitud no ayuda. Estamos discutiendo el atentado en contra de Salomón. No si los salvatierra le robaron algo a usted. Yo aquí me espero. Lo menos que se merece el pobre. Por poco y se muere en las llamas del purgatorio. Esta niña tiene su propio criterio. Veo difícil que se sume a tu lucha. Una lucha inútil, porque se están metiendo con Salomón. Y él también tiene lo suyo. Natalia se va a sumar precisamente porque tiene criterio. Y no va a tardar en darse cuenta que los salvatierra nos despojaron. Me molesta ver que Altagracia no pierde oportunidad para atacarte. ¿Entonces tú no crees que sea un ladrón? Por supuesto que no. Mi corazón me dice que eres un hombre bueno. Además, en Jico toda la gente te respeta y te admira. Me alegra que creas en mi honestidad. Pero me duele más que no confíes en mí como para decirme dónde estuvo Altagracia anoche. No puedo. Si yo te revelo en dónde estuvo, una persona que queremos mucho va a salir muy afectada. Ricardo está suplicando que no hablen. Pero a ella no la apreciamos tanto. Entonces esto tiene que ver con Cordelia. ¿Pero por qué? Trata de comprenderme. Yo no soy la que puede aclarártelo. No, señora. Por desgracia, esta vez no se trata de trabajo. Estoy preocupado. Mi esperanza es que usted me pueda ayudar. ¿De qué se trata, muchacho? He estado rastreando el pago que los salvatierra tendrían que haber hecho los del Toro por la compra de la empresa y la hacienda. Pero ni el traspaso ni el dinero aparecen por ninguna parte. ¿Usted sabe de dónde salió ese dinero? Bueno, sobre todo, ¿a dónde fue a parar? ¿Y para qué quiere saber eso? Altagracia está acusando a Salomón de haberla robado. Y él le pidió que buscara los comprobantes de esa transacción para lavarse esas acusaciones de una vez por todas. Yo estaba cerca de Juan Vicente y de Moisés, pero ese negocio lo manejaban entre ellos. Sí, suegro, pero algún rastro tiene que haber. Y depende de que yo lo encuentre para que Altagracia deje de tachar a Salomón de un ladrón. ¿Tú crees que no me duele? Salomón es muy trabajador. No merece que lo traten así. Pues mientras Altagracia no recupere su dinero, no va a dejar de acosarlo. Ojalá que Altagracia pudiera entender que su padre en asuntos de dinero era muy extraño. A lo mejor hasta lo convirtió en moneda y lo enterró. Claro, claro. En todo el pueblo corren rumores de que eso sea Juan Vicente. Pues nadie jamás lo vio hacerlo, pero el hermano de Altagracia, que en paz descanse, estaba seguro que toda la fortuna de su padre estaba enterrada. Aquí dice que las orejas son sensuales. Pero no entiendo cómo. Yo, por más que las saco, nada más no logro verme como la de la foto. Cordelia, es que no son las orejas en sí mismas. Mira la foto. Es cómo las muestres, cómo hueles. ¿Así? Te recomiendo que practiques porque es en serio. Las orejas y el cuello son muy sexys. ¡Sí funciona! Gracias. No, por supuesto que funciona, Cordelia. Como dice Priscila, es cuestión de que practiques. ¿Ya que debemos el honor de tu visita? Pues vine a buscarte.
voy a ir a grabar a los túneles de la cava quemada, pues, para el documental de la mujer de Judas, pero no quiero ir sola. No, pues no faltaba más. Así aprovechamos para hablar de tu amiga. Hoy escuché algo que me dejó muy preocupado. Creo que Salomón se está sintiendo traicionado por Natalia. Me estás hablando como te hablaron a ti, tu mamá y Altagracia. Y eso te indignó. Porque te estaban ocultando información sobre tu papá. Lo sé. Y me parte el alma, pero por favor te lo ruego, mi vida. Confía en mí. Eso hago. Entonces, deja que Romero se encargue de revelarte el paradero de Altagracia. Y que nos ayude a encontrar a la persona que te atacó. Está bien. Confío en ti. Pero no quiero que nuestro camino hacia el matrimonio arranque con secretos y con mentiras. Y sobre todo, Encanto, no quiero que seas como Altagracia. Salomón Salvatierra siempre va a acusarnos por todo lo que pasa en el pueblo. No. Te acusa a ti, porque tiene razones. Ay, ojalá fuera así. Pero Altagracia dice la verdad. Cada vez que hay un muertito o un atentado, se les hace fácil culparnos a nosotras seis nada más. No es la primera vez que la señalan a ella. Y luego nos hacen sospechosas a las seis. Estás enojada con nosotras porque te dimos la espalda. Pero te guste o no, vamos a tener que unirnos. Como se ve el panorama, en el pueblo van a seguir pasando cosas. Y la policía se va a ir primero en contra de nosotras. Además está lo que nos une. Las medallas y las monedas. A mí no me importa que las acusen. Si quieren cuidarse a las espaldas, háganlo solas. ¿No te convendría que estuviéramos juntas? De todos modos, tenemos que seguir guardándonos nuestros secretos. Sobre todo ahora. Porque qué momento, manita, qué momento. Ay, Dios mío, hasta se me hinchina la piel de pensar que Juan Vicente nos hizo para que escucháramos su última voluntad. Ay, tampoco te alebreste, Ricarda. ¿Quién te dijo que nos va a dar algo? Si a mí, que soy su hija, nunca me quiso dar nada. ¿Ustedes creen que a ustedes les va a dar algo así nada más por nomás? No vaya a ser que nos esté heredando una trampa. Algo que nos comprometa a todas. Ellas tienen razón, Altagracia. Es mejor protegernos entre todas. Está bien, pero eso no nos hace amigas. Y hay de aquella que traicionó nuestras viejas promesas. Porque no me voy a tentar el corazón para darle su castigo. El destino quiso que volviéramos a ser aliadas. Al menos hasta que se lea ese testamento. Que ya se está convirtiendo en mi peor pesadilla. No, perdón. Perdóneme, señora Lirio. Pero una cosa es que Natalia no quisiera decir nada y otra, que mi patroncito dorado se enoje con ella por eso, ¿eh? Cordelia tiene razón. Además, les juro que mi amiga no hace cosas escondidas. Si no quiere decir dónde estuvo Altagracia anoche, ¿eh?, debe ser por algo muy fuerte. ¿Y con quién estuvo? No, pues si no lo dudo. El asunto aquí es que Salomón no soporta los engaños. Él odia que le mientan. A Natalia tampoco, ¿eh? Está bien, pero no se enojen conmigo. Yo les conté porque estoy muy preocupado por Salomón. Una pareja que se acaba de comprometer y ya está en problemas, creo que no es muy buen augurio, ¿no? No le eche la sal a nuestra pareja consentida. No sea malintencionado. ¿Neta? Sí te escuchaste muy mal, Lirio. ¿Qué niñas son? Más objetividad, por favor. Natalia tiene que tomar partido. Altagracia es su tía y Salomón es el enemigo de Altagracia. A la pobre le tocó estar en una mala posición. Mi amiga está entre dos fuegos. Pues yo no lo dudaba. Pero para mí primero está el amor. Y después el llamado de la sangre. Al menos yo haría todo por amor. Te calla, Lirio. Todo lo haces por amor. Hermanito. Ya estás de mirón, como siempre. Pero a ver, ¿por qué hago las cosas? Por interés. Perdón, hermano, pero... Bueno, quizás estoy equivocado. Perdón, digo, lo reconozco. Pero, mira, ojalá sea sincero. Y sin segundas intenciones con Natalia, nuestra prima. Aunque yo sí le recomendaría que se cuidara de ti. Voy a insistir en que me digan dónde estuvo usted anoche, pero solo por el momento, porque ustedes se están comportando de forma extraña.
También deben tener claro que yo puedo entender las razones de sus secretos. Pero no por eso voy a arriesgar mi relación con Salomón. ¿Entonces le vas a contar? No. Eso lo tienen que aclarar ustedes. Romero lo sabe. Sí. Y si él encuentra algo sospechoso en lo que usted hizo anoche, tendrá que revelarlo. Antes muerta que aceptar que se sepa con quién estuvo Altagracia, por favor. No exageres, Ricarda. Peores cosas se te han sabido en este pueblo. Señoras, no me interesa escuchar sus discusiones. Ustedes tienen mucho que declarar y que demostrar ante Romero. Que sigue pendiente saber en dónde guardan sus monedas. La que no las tenga sería la que atacó y mató a Julián. Por lo consiguiente, la principal sospechosa del atentado en mi contra. Una de ustedes quiere verme muerto. Y yo voy a descubrir quién es. Todo lo que pase de ahora en adelante no lo van a achacar a nosotras. Y si siguen con sus secretos, con sus misterios, encubriéndose la una a la otra, más. A ver, niña. ¿Tú de qué lado estás, Del de la verdad, señora. No me gusta que me mientan, mucho menos que me oculten cosas. Sobre todo no me gusta que me utilicen. ¿Qué creen que no me doy cuenta? Para que ustedes queden bien libradas, me están arrastrando sus misterios. Eso no es verdad, Natalia. Claro que es verdad. ¿Cómo le llamas a lo que me acaba de pasar con Salomón? Él pensó que yo estaba encubriendo a Altagracia. Porque es un hombre que tiene mucho que explicar. Y siente que tarde o temprano va a tener que rendir cuentas. No, Altagracia. Porque él es un hombre al que le gusta jugar limpio. Y a mí me gustaría que usted siempre jugara así, frente a frente. Deje de estar ocultando cosas. Mira, mija. Mi Cordelia no me ha querido mucho que digamos. Ella siempre cuestiona mi forma de ser. Y si ahora le salgo con que su papá no se murió cuando nos casamos, sino que me abandonó, va a dejar de quererme por completo. Más se va a enojar si se termina enterando por otros, como me ha estado pasando a mí. ¿Usted cree que solamente nosotros sabemos el regreso del papá de Cordelia? Pero nadie se lo va a decir. Bueno, ustedes siempre quieren que las cosas salgan a su conveniencia. Yo le voy a decir una cosa. Si alguien le insinuó algo a Cordelia y me lo pregunta directamente, no se lo voy a ocultar. Yo no voy a traicionar su confianza. A las 6 en mi casa con el notario. Muy bien. Gracias, Buenaventura. Bueno, hay que admitir que Natalia tiene mucho coraje. ¿Y tú? Reconoce que Salomón tiene muchos pantalones. Así es que yo voto porque todas digamos la verdad mientras podamos. ¿Qué nuevas tienes del ataque a don Salomón? Seguro no se habla de otra cosa. ¿Qué va? Si mi patrón es bien valiente, ya ni quien hable de eso. Ahora se la pasan hablando del testamento del viejo Juan Vicente. Todo. Yo creo que tenía su guardado. ¿O para qué citar a tanta gente si no les va a dejar nada de herencia? ¿Que no para eso son los testamentos? ¿Y a quién están citando tú? ¿A los Agüeros del Toro? Uy, a esos ni quien los pele. No, llamo a todas las amigas de la señorita Altagracia. Seguro ya se va a saber que la Ricarda era su querida. Bueno, mejor de una vez nos enteramos si el viejo es el que le dejó la casa. Pues, ¿quién más? Ni modo que don Casimiro. Otro viejo pichicato. Bueno, ya me voy. Porque mi mamá me dijo que no anduviera yo contando nada. Comandante, ¿tiene alguna novedad? Sí. La coartada que me dio Altagracia del Toro es válida. Tiene un testigo de que estaba en otro lugar a la hora en que a usted lo atacaron en los túneles. ¿Y quién es ese testigo? No se lo puedo revelar, por el momento. El problema es que no es un tipo de fiar. Eso me alarma todavía más. Altagracia cree tener motivos para verme muerto. Pero si alguien más está detrás de este atentado, ¿cuáles son sus razones? Nada más le digo que se cuide, señor. Romero, usted sabe más de lo que me está diciendo. Sí, hay mucha gente interesada en las tierras del Toro.
Y no por la tierra en sí, sino por lo que todos cuentan. Por el tesoro enterrado. Y esas seis mujeres deben quererlo para ellas. Claro. Por eso regresaron Juaca y Galilea. Exacto. El testigo de Altagracia también regresó. Y para mí que por la misma razón. ¿Pero quién más? ¿Quién más quiere verme muerto? ¿Quién, Romero? De veras que no te entiendo. Salomón acusándote y tú tapando a Leoncio con tal de no perjudicar a mi carta. No, Juaca. Para no lastimar a su hija. Esa niña es muy joven todavía, como para descubrir todo lo que le oculta a la madre. Tienes razón. Ricarda va a tener que contarle por qué la dejó Leoncio. Y eso es lo que le va a dar en la torre a esa muchachita. Admiro el temple de Natalia. Tiene un gran corazón. Ojalá pudieras ver dentro del mío. Sabrías que si mi hija termina odiándome, me muero. ¿Cómo que tú votas porque se vaya diciendo la verdad? Ricarda, suéltame. Tú de veras te tomas todo muy en serio, ¿verdad? No todo. Pero a mi hija la tomo más en serio que mi propia vida. Si Cordelia se entera por qué se fue Leoncio y me odia para siempre... ¿Qué? ¿Te mueres? No, Cuca. Te mato. Ricardo, piensa en lo que dijo Natalia. Sería mejor que se lo cuentes tú y no que alguien más le vaya con el chisme. Si tú le dices a Cordelia que su papá está vivo... yo le digo a Lirio que su papá está muerto. Y a ver ya cómo nos toca. Ricardo, espera. No me dejes. Ya viste lo que dijo Valeria. Tenemos que estar unidas siempre para cuidarnos la una a la otra. ¡Ricardo! Con base en las entrevistas realizadas por Priscila y por mí, podemos confirmar que no solo hay una versión para la leyenda de la mujer de Judas, sino tres. Hay quien afirma que se aparece en el pueblo como recordatorio de su amenaza de que vendrán más muertes. Sin embargo, las autoridades nunca pudieron confirmar ningún ataque o desaparición, salvo el padre Sebastián. Por lo que la segunda versión asegura que la mujer de Judas es un alma en pena, destinada a vagar como penitencia por ese crimen. La tercera dice que se aparece en busca de su amor perdido, Simón, el hombre que Altagracia amó con locura. Explico cómo Salomón, un hombre hecho y derecho, pudo poner sus ojos en Natalia, una mujer que acaba de conocer en lugar de una escultura como usted. Una mujer bella, talentosa, inteligente. Bueno, por lo que veo, también una excelente colaboradora de la empresa. Ay, pues sí, soy eso y mucho más, señor Rojas. Fui novia de Salomón por muchos años. También su brazo derecho en las decisiones de la empresa hasta que, bueno, como lo sabe, apareció esta mujercita y, bueno, pues lo embrujó. Entonces, sí, es una del Toro. Es que esas mujeres enloquecen a los hombres. Mire, señorita Balbón, si Salomón se enamora de Natalia, será su fin. Dice con tanta indignación que me asusta. No tendría por qué. Lo que pasa es que me parece indignante que no esté con usted. Usted es la clase de mujer que cualquier empresario de la talla de Salomón querría tener. ¿Seguro? ¿No hay nada más? Pues sí, sí hay algo más. Mi desprecio por Altagracia. Usted sabe que Julián era su prometido y murió por su culpa. Y hace tiempo, un hombre llamado Simón también murió misteriosamente. Bueno, pues si su desprecio por Altagracia es tan grande, entonces eso me convierte en mi amigo. Créame, señor Rojas, estoy dispuesta a hacer lo que sea con tal de que Altagracia no perjudique los intereses de esta empresa. Veremos cómo salimos de esta, si es que el testamento de mi padre nos compromete. ¿Por qué no llega tu hija, Juaca? Como que últimamente ya no andan tan juntas, ¿verdad? ¿Y cómo no tú? Si Natalia ya se ligó un partidazo. ¿Heredera o no del viejo Juan Vicente? Ahora va a ser mi hija. Juaca, cierra la boca. No te rompo la boca nomás porque... Quédate. Quedamos a comportarnos. Le pedí a Irene que se quedara con mi madre para que no se altere demasiado.
hace Salvatierra aquí? Salomón es mi prometido y decidí que si yo tengo que estar en esta lectura, él va a acompañarme. Y yo estoy aquí para lo que mi novia necesite. No lo admito. Que el notario nos diga si puede o no quedarse. De que hoy encuentro ese tesoro, lo encuentro. No me quisiste dejar nada en vida, tío. Pues hoy me heredas lo que me heredas. Ay, Dios. ¿Qué haces en mi casa, ladrón? No lo quiero aquí. Entonces nos vamos los dos. Mamá, cálmate, por favor. ¿Para qué le permitiste que viniera? Hija, por favor, escucha lo que te está pidiendo doña Berenice. A esta loca hay que seguirle la corriente. Bola de viejas brujas. Buenas tardes. ¿Estamos todos los convocados? Señor notario, soy la viuda de Juan Vicente del Toro. ¿Cuál fue la última voluntad de mi marido? Espero que ya me puedas decir quién era mi padre, mamá. Si es Bartolomé, exijo saberlo. Sea lo que sea que diga ese testamento, ahí va a estar tu respuesta. Hoy vas a conocer tu origen. Con esto, me está protegiendo. Ernesto. Emma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Disculpa el tiradero, pero llevo todo el día buscando lo que me pidió Salomón. Y la verdad es que no lo encuentro por ningún lado. Me imagino que tiene que ver con Altagracia. Últimamente todos los problemas de Salomón tienen que ver con las del Toro. Vine a ver cómo está. No regresó a la oficina. Justo ahora está leyendo el testamento de Juan Vicente del Toro. ¿Qué testamento? No puede haber ningún testamento. Él vendió todas sus acciones. Pasaron a manos de Moisés Salvatierra, él se las heredó a Salomón. Es el dueño mayoritario del grupo cervecero y de la hacienda. Creemos que Juan Vicente puede estar heredando el dinero que recibió por la venta. No pensé que ese dinero tendría que ser de Berenice. Ahora resulta que Altagracia y Natalia van a ser millonarias. Ojalá por fin pueda conocer mi origen. Tanto misterio me tiene frustrada. Sabes que te quiero más que a mi vida. Y que daría lo que fuera porque tú nunca sufrieras. Hay más gente de la que está convocada en el testamento. Exijo que Salomón Salvatierra se retire inmediatamente. ¿Ocasiona tu gran amigo? Este desdichado de Juan Vicente. Berenice, comprendo que todo esto sea fuerte para usted. Pero piensa en su hija. Por ella tiene que mantenerse entera. Claro que me necesita. Ella nunca contó con su padre. La lectura del testamento es una vil traición. ¿Para qué querría Juan Vicente reunir a estas arpías? Nunca me dio mi lugar. Yo era su esposa, le di mis mejores años. Ni siquiera me lo agradeció. Juan Vicente la quería, a su modo, pero le importaba mucho. ¿No le cedió en vida el 20% del grupo cervecero? Sí, del que Salomón y Casimiro me están robando la mayoría. Si Juan Vicente de veras me hubiera querido, nos habría heredado todo a Altagracia y a mí, y a Natalia, que es hija de Bartolomé. Que es su hija, ¿verdad? No. Si a ti te debió matar la mujer de Judas por cariño, hijo. Yo le
Vicente, lo tendría que tener Berenice. Claro. Eso es cierto. Pero al parecer él se lo guardó para heredarlo. Pues ojalá que el viejo no tenga nada que heredar. Me encantaría ver la cara de Altagracia cuando sepa que su padre la dejó en la calle. Eso sería un problema para Salomón. Ojalá que en ese testamento Juan Vicente aclare dónde está el dinero de la venta. Es más, amiga, no hay ningún rastro de ese dinero. No sabemos qué tipo de negocio hicieron Juan Vicente y Moisés. Es más, no sabemos de cuánto estamos hablando. Claro. Y Altagracia no va a descansar hasta que ese dinero salga a la luz. El testamento no aclara las dudas de Altagracia. Ella va a seguir acusando a Salomón. Bueno, pues entonces yo voy a estar ahí para apoyarlo. Salomón sabe que cuenta conmigo. Yo lo veo muy enamorado de Natalia. Ah, no, de verdad, yo no entiendo cómo a todo mundo se les olvida. Esa patraña es una del toro. Va a terminar poniéndose de parte de Altagracia. Altagracia, ¿qué te quita que Salomón escuche? ¿Y qué cambia lo que tu padre escribió ahí? Mi padre era extraño. Y si hay alguna intimidad, no quiero que la sepa un desconocido. Yo apoyo a Altagracia. Si Juan Vicente no quiso que hubiera nadie más, por algo será. Ay, ustedes, como si en lugar de testamento fuera sentencia de muerte, qué bárbaro. Licenciado, Juan Vicente del Toro me citó sin que yo se lo pidiera. No veo por qué no puedo pedir que Salomón Salvatierra me acompañe. Por mí, no hay ningún problema. Bueno, entonces hay que llamar a Casimiro. Digo, si podemos tener invitados. Él era pariente de Juan Vicente, ¿no? Y no lo llamaron. Más quisiera yo, pero tengo horas marcándole a su celular y no me contesta. Buenísima. Ayúdame a encontrar la salida antes de que no encuentre la mujer de Judas. Mira que soy yo. Salvatierra está presente. No estaría de acuerdo. Pero ya que Natalia insiste, comencemos. Entiendo que están presentes todas las personas convocadas a petición del señor Juan Vicente del Toro. Así es, señor notario. La señora Refugio Bello de Agüero. Agüero del Toro. Aunque a Juan Vicente no le gustara. La señorita Galilea Batista. Mi hija, Narda Briceño. La señora Ricarda Araujo. La señora Joaquina Leal. A mí me gustaría saber por qué estas mujerzuelas están mencionadas. Su viuda, la señora Berenice,
y su hija, Altagracia del Toro. ¿Está presente Natalia Leal? La única nieta así reconocida por don Juan Vicente del Toro. ¿Única nieta? Entonces es cierto. Yo soy hija de Bartolomé del Toro y mi abuelo lo sabía. Está viviendo, qué momento. Pero sí es cosa de verte. Te pareces muchísimo a los del Toro. De Bartolomé sacaste los ojos. Y de tu piel, garbo, la elegancia. Ay, no llores. Ojalá que no hayas heredado la maldad. O el valor que a ti tanto te falta, querida Napa. Yo creo que se parece a su abuela. ¿Y tú, mamá? ¿No vas a decir nada? Señora, ¿no le va a dar la cara a Natalia? ¿Pero qué más dice ese mentado papel? Te lo suplico, ¿qué más dice? ¿Cómo que Juan Vicente del Toro hizo testamento? Eso Salomón no lo sabía. No. Y al parecer Moisés Salvatierra tampoco lo supo. ¿Y esa patraña de Natalia Leal? No, Natalia del Toro. Está esperando junto con Altagracia que el viejo les haya heredado el dinero de la venta de las acciones de la empresa y además de la hacienda. No puedo creer que Salomón Salvatierra se haya dejado atrapar por una del Toro. Lo embrujó, mamá. Lo embrujó. Pero yo espero que con todo esto Salomón al fin se dé cuenta que lo único que quieren esas mujeres es despojarlo. El dinero abre muchas puertas, Emma. Y si las del Toro se vuelven herederas de una fortuna, va a ser mucho más difícil alejarlas de Salomón. ¿Pero sabes qué? Yo ya no estoy sola en mi lucha. Conseguí un aliado. Hábil, útil y con muchos recursos. Un hombre que odia Altagracia tanto como yo detesto a Natalia. Se llama Marcos Rojas. Este es el último libro. Pero tampoco aquí hay ninguna Natalia registrada. Ni como Leal, ni como del Toro. Bueno, ¿y registros de Joaquín Leal? Solo su acta de nacimiento. ¿Ya ve que ella nunca se casó? Sí, obvio. Su novio estaba casado. Ahora, Natalia es universitaria. Debe tener todos sus papeles en regla. ¿Dónde los encuentra? Creo que ellas llegaron del puerto. A lo mejor por ahí puede empezar. Ella se fue de Jico embarazada y no volvió hasta ahora. Así que tuvo que registrarla. Voy a iniciar. Todas ustedes fueron citadas el día de hoy por diferentes razones. Empiezo con mi hija menor, Galilea. Tuvo que morirse para reconocerlo. El pueblo siempre lo supo. Y yo, por respeto al sagrado vínculo del matrimonio, no quise reconocerlo. Pero ella también es mi hija. Y aunque no me lo crea, le he seguido los pasos. Por eso sé que no ha procreado todavía. Nada, por ser hija de mi mejor amigo y confidente. Cuquita, gracias a ella, pude evitar que mi hija cometiera el peor de sus errores, casarse con el tal Simón.
¡Traidora! Tú le mataste a mi padre de nosotros. ¡Tú nos delataste! Altagracia, por favor. Deja que el notario continúe. Altagracia, mi hija más querida y mi dolor más grande. A pesar de que tus manos estén manchadas con la sangre del padre Sebastián, también debes estar presente en esta lectura. Y con su último aliento me perdona. Ricarda. ¿Y Ricarda por qué? En su momento no te lo agradecí públicamente. Por respeto a Berenice. Pero una vez muerto ya no tiene caso negar nada. Te incluyo porque con tu juventud me hiciste pasar los mejores años de mi vejez. Y me contagiaste con tu alegría. Tú, cada pasión, me mantuvieron vivo muchos años. Qué bien guardado te lo tenías, mujerzuela. Eras amante de mi Juan Vicente. Pero yo, es que... Bueno, usted debe comprender. Yo era muy chamaca. Mamá, Ricarda, por favor, guarde sus reclamos para más tarde. Todos podremos ajustar cuentas al final de la lectura. ¿Pero qué dice de mí, Natalia? Ahora la menciona a usted. Y a Joaquina Leal. La incluyo por ser la mujer que ha dado su vida para criar a mi nieta Natalia. Y eso es algo que yo le agradeceré por toda la eternidad. ¿Y qué más? ¿Hay más menciones acerca de Natalia y Joaquina? Sí, pero antes mis instrucciones son entregarle a cada una de ustedes la herencia que les deja don Juan Vicente del Toro. Altagracia. Ricarda. Refugio. Galilea. Joaquina. Nardo. Vine a buscar el tesoro. Porque el desgraciado mintió, nunca me dejó nada. Ese tesoro no existe. Yo sé lo que les digo. Todos conocíamos a Juan Vicente. ¿Creen que iba a dejar algo para que lo gozaran otros? No. Pero si se murió rete enfermo, ¿en qué lo iba a gastar? En sus amantes. O sea, era millonario. Su fortuna era inmensa. Ni tiempo hubiera tenido de gastársela toda. ¿Cuándo van a entender todos que hasta un mísero centavo venido de Juan Vicente del Toro está maldito? Esa fue la sentencia que la mujer de Judas dejó escrita aquí, en los túneles. Todo lo que herede Juan Vicente está maldito. Un triste sobre. ¿Eso es todo? No me diga que son cheques al portador. A Ricarda no tendría por qué dejarle nada, porque a ella ya le regaló la casa donde vive. ¡Traidora! Me sigues traicionando. Juan Vicente te puso casa y todo, ¿verdad? ¡Jesucristo! Ya dejen de hostigarme. Muy macha hasta ahora, ¿no? Le hubieran reclamado a Juan Vicente en vida. Él siempre hizo lo que quiso. Claro. Porque es... Ay, no sé si me lo dijo. Pero qué barbaridad, déjame en paz. Son mis amantes, no los tuyos. Relájate. Parece la parte de un mapa. ¿Esto es la herencia de Juan Vicente? A lo mejor son pistas para encontrar el dinero que enterró. Ya se verá. Yo lo que quiero saber es para qué citaron a mi Natalia. También yo tengo muchas dudas. Si mi padre vendió todas las acciones del grupo cervecero del Toro y esta hacienda, el dinero tendría que estar incluido en el testamento.
¿Dónde está? ¿Lo enterró? ¿Se lo dejó a Natalia? ¿Qué demonios pasó con él? Permítanme terminar con la lectura. El señor del Toro escribió para ella lo siguiente. Si mi padre escribió algo para Natalia, quisiera leerlo yo mismo. Gracias. Natalia Leal, para mí eres realmente Natalia del Toro. Tarde me enteré de tu existencia. Me hubiera dado mucho gusto conocerte. Ti, mi querida nieta, te nombro mi heredera universal. Tú serás la dueña de mi hacienda y de mi paquete accionario. El 65% de mi empresa. El Grupo Cervecero del Toro. Mi padre está nombrando a Natalia su heredera universal, Salomón. La accionista mayoritaria. Es que no son las orejas en sí mismas. Mira la foto. Es como las muestras, como hueles. Bien. Ay, San Antonio bendito. Ustedes siempre llegando en mis momentos más intensos. Le decía a Pancho que tú le puedes dar los archivos del nuevo proyecto de Salomón. ¿Y solo te dijo eso, René? ¿No te dijo que le mostrara algo más? ¿A mí? No, ¿por qué? ¿Cordelia, traes el cuello torcido o qué? Esos archivos no te los puedo dar sin autorización de mi jefecito. ¿Hay alguna otra cosa en la que yo los pueda ayudar? No, todo te lo tiene que autorizar Salomón. También le tienes que pedir permiso para tratarme bien, aunque será solo una sola vez, ¿eh? Ay, René, tenías que venir con mi Pancho adorado. Ahora, ¿cómo voy a saber si los consejos de Priscila me dan resultados? ¿Pero por qué Pancho no se mordió el labio así, como Don Alirio? Vicente del Toro no pudo heredar lo que ya había vendido. Esto es un engaño, licenciado. El engaño fue de ustedes, los Salvatierra. Yo siempre sospeché que en esa venta hubo algo turbio. Y esto lo confirma. ¿Natalia es la heredera de esta hacienda? ¿Y de casi toda la cervecera? Ya acabé de limpiar la camioneta del patrón. ¿Qué pasó, vieja? ¿Por qué esa cara? Ay, Servando, es que Zulamita no se ha parado aquí en toda la tarde y me tiene con el Jesús en la boca. Ay, Dios, esa muchacha es muy curiosa. A mí se me hace que se fue de chismosa a casa de doña Berenice por lo del testamento. Dios no quiera que se meta en líos por andar espiando lo que no debe, ¿eh? ¿Y don Salomón? ¿Qué? ¿Cuándo es el meritito patrón? ¿Por qué le heredaron a Natalia algo que es de su novio? Disculpen, el señor Marcos busca a la señorita Emma. Marcos, gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué Hola. Tal? Mamá, te presento al señor Rojas. Es el periodista del que te hablé hace un momento. Ah, un verdadero placer conocerlo, porque su fama lo precede. Me han contado que su trabajo es admirable. Muy amable de su parte. Bueno, pues toma asiento. Bueno, ¿quieres tomar gracias. Algo? Sí, lo mismo que ustedes. Ah, pues yo misma le voy a preparar un café especial. Al estilo de Maricruz Balmora. ¿Lo toma fuerte? Prefiero que me sorprenda. Estoy seguro que el café hecho por usted será perfecto. Gracias. Con gracias, permiso. Mamá. ¿Qué tan pronto encontró noticias de Natalia del Toro? Bueno, averigüé que no fue registrada aquí en el puerto. Yo pienso que su acta de nacimiento está en el puerto, porque Altagracia pasó los últimos 23 años allá y seguramente Juaca se mantuvo cerca de ella. Sí, yo pensé lo mismo. Por eso fui a la cárcel, pero ahí no me dieron razón de Natalia. Muy bien. Qué buen olfato periodístico tiene. Muy bien. Lo que me mueve es la preocupación. No puedo tener un minuto de paz pensando en los nuevos ataques de Altagracia contra Salomón.
Ay, es que esa mujer es muy astuta. Sí, yo también he pensado lo mismo. Y me pregunto si habrá algo en el pasado de Salomón que Altagracia pueda utilizar para pensarlo. ¿El pasado de Salomón? No. Nada que me ocurra. Ese es el hombre más bueno, recto y noble que conozco. Bueno, ¿y el padre? Yo tengo entendido que existen algunos rumores sobre la reputación de Moisés. Está usted muy equivocada, señora. Mi padre y Juan Vicente hicieron un negocio limpio. ¿Tiene manera de demostrarlo? Por supuesto que sí. Las escrituras de la hacienda y el porcentaje de las acciones del grupo cervecero están en mi poder. Esa es prueba suficiente. Pues habría que revisar esas escrituras y las acciones y comprobar si son legítimas. Pues por lo poco que yo lo traté, puedo asegurarle que Moisés Salvatierra era un hombre de negocios en toda la extensión de la palabra. Salomón tiene muy buenas razones para defender a su padre. Lo demás son simplemente rumores y además malintencionados. A ver, Juan Vicente del Toro dudaba hasta de su propia sombra. ¿Por qué iba a confiar en Moisés Salvatierra? Emma, la experiencia me dice que los rumores siempre siembran dudas. Entonces usted sí los cree. Bueno, lo que yo crea no importa. Pero para los fines de Altagracia puede ser de mucha utilidad lo que la gente del pueblo tiene. Sí, tiene razón, Marcos. No podemos descuidar ningún detalle. Tal vez Altagracia encuentre o invente algo sobre el pasado del padre que le permita destruir al hijo. Bueno, a lo mejor Moisés no era tan ético como Salomón. Pero antes que Altagracia encuentre cómo debilitarlo, nosotros tenemos que destruirla a ella. Usted ya había revisado los papeles de la empresa, incluyendo las escrituras que demuestran que yo soy el dueño. Copias fotostáticas. Eso es lo que me mostró, señor Salvatierra. Quiero ver también esas acciones. ¿Qué está insinuando? Yo no tengo nada que esconder. En el testamento, mi padre no menciona que tenga intenciones de vender nada. Hizo que Natalia fuera la única heredera de la hacienda y de su paquete accionario. Eso es absurdo. Juan Vicente no podía dejar en herencia lo que ya había vendido. Siempre le perteneció. Y ahora es momento de que Natalia recupere el patrimonio legítimo de las del Toro, el que usted y su padre nos despojaron con fraudes, engaños y mentiras.